Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión, a la edición 160, 161, no sé, se me ha olvidado. Y programa 550 aproximadamente. Qué malo soy en esto de los números y menos mal que soy no soy de letras. Y acompañado de tres grandes figuras del periodismo internacional. Ah, no. Una gran figura del periodismo internacional y dos grandes profesionales de la PGA y de la PGA latinoamericana. Digo no, de la PGA andaluza y además grandes profesionales. Incluso tenemos un campeón de España y un campeón de Europa, que rápidamente se va a dar por aludido. Voy a empezar por los que están más allá. Rodrigo Camargo, ¿qué tal estás, amigo? Muy bien, amigos, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo ante toda tu audiencia para hablar de lo que nos gusta, para hablar del golf y algunos otros temas que queramos tocar. Pero estoy muy bien, estoy en Bogotá, estoy en Colombia, estoy en una provincia que se llama Chía y con un muy buen día, con un buen atardecer acá porque son las 2:08 de la tarde en Colombia. Y dispuesto a debatir todos estos temas tan ricos que es disfrutarlos con ustedes. Muchas gracias. Vamos a ello. En segundo lugar, hablar con el director de Bilby House y de Antequera Golf, excelso campeón de España y de Europa, don Víctor Casado. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te gusta el tema, eh? No, muy bien, la verdad que muy bien. Estamos aquí en la costa, buen tiempo, un día muy bueno y estamos en dos campos de golf y le damos lo mejor posible. Mañana te veo y el sábado juego un ratito contigo, ¿te parece? Perfecto. No hay puntos. No hay puntos, como siempre. Y luego un nuevo en la plaza, pero no en los programas, que ya tiene experiencia en ellos. Evidentemente es de un club de golf que se puede ver ahí, Río Cerezo. Evidentemente pertenece a la PGA de España. Y es mi amigo personal y además excelso jugador y con un bagaje personal y profesional brutal. No sé qué más decirte para hacerte la pelota. Ander Martínez, ¿qué tal estás, amigo? Buenas noches, Mariano. Nada, pues encantado. Y muchas gracias por tus palabras, pero que la factura la pagaremos igual, ¿eh? y tampoco das puntos, ¿no? No hay manera de conseguir puntos. Y tampoco damos puntos y la comida te vas a tener que jugar en el campo. Vaya por Dios, siempre estamos igual, no hay manera. Oye, hablando de jugarse en el campo, el máster. Está hoy el máster en plenitud. Esto sale mañana, pero hoy ha empezado el máster. ¿Cómo andáis? Información, dame primicias periodísticas, ¿eh? Ander tiene la información más completa porque nosotros estamos todavía apagados. ¿Qué dice Ander? Bueno, acaban de conectar. Parece pues que John Rahm arranca muy bien el torneo. Está jugando con Tiger y va menos dos. Está coliderando el torneo. Y bueno, pues te hacer una corrección, ¿no? Pues es un buen arranque de torneo. Menos tres ahora, pues, sí. Pues menos tres. Y nada, parece que es un torneo que, bueno, un torneo más que le ha entrado muy bien. El año pasado ya estuvo peleando por la victoria, bueno, hasta el hoyo 14-15 de la última jornada. Y con la experiencia del año pasado y con todas las cualidades y potencial que tiene, si se adapta bien al campo, va a ser un claro favorito. Si ya está en el quinto puesto de las apuestas, con una buena jornada y colocándose ahí arriba, puede ser un carísimo favorito, ¿no? Para nosotros sería muy bueno, aparte de los demás españoles y el cariño y la admiración que podamos tener a otros jugadores, pero John es uno de los nuestros y siempre es una gran noticia tener uno de los nuestros ahí en el torneo. Te ha faltado hacer así, uno de los nuestros. Queda muy mafia. Muy bueno, me parece muy bueno. Oye, contarme más cosas, irme contando, que tenéis mucho que contar de campos, de revista. Y yo alguna cosa más contaré. A ver, ¿quién se anima? No, favoritos de ustedes para el máster, que era el tema que nos interrumpimos ayer. Íbamos a dar nuestros favoritos. Yo quisiera saber la opinión de Víctor. Yo
Tiger. Me gustaría que ganara el español, pero yo creo que como Tiger no había Tiger en el golf. Y ojalá estuviera y volviera a ser lo que era antes. Todo muy bien, ¿eh? Es un fenómeno, pero le falta ese poquito para volver a ganar y meter miedo. ¿Ander? Hombre, yo pues también con Víctor, ¿no? Creo que por todo lo que ha hecho ha sido un jugador que a nivel personal se le ha tratado muy mal en los últimos años, superar todas las circunstancias que ha tenido que superar, pues engrandece su leyenda y volverle a ver ganar, como vimos el año pasado, un torneo. Y poder volverle a ganar un torneo importante y seguir creciendo la leyenda y haber sido haber podido disfrutar de la historia de Tiger, pues es maravilloso. Pero hombre, siempre que gane uno de los nuestros, pues es siempre especial, ¿no? Tanto a nivel personal y de satisfacción como para el golf español, que lo necesitamos, todas las ayudas que lleguen, bienvenidas sean, aunque luego parece que cuando ocurren estas grandes victorias, a nivel golf en España no le sacamos todo el rendimiento que le podríamos sacar, pero bueno, a ver si poco a poco, a base de Mulligan, somos capaces de conseguir mejorar el golf en España y cualquier victoria española nos vendría muy bien. Don Rodrigo, ¿qué opinas? Yo quisiera usar una opinión un poco más global y menos individual. Yo lo que veo es que dentro de este grupo de élite del golf mundial, los 150, 160 jugadores, yo creo que podríamos dividir ese gran grupo en dos. Uno pequeño de alrededor de unos 15, 20, no más de 25 jugadores que definitivamente son la élite de la élite. Ellos son los que en ellos se van a repartir todos los torneos del año. Y el resto son jugadores a veces no muy conocidos, pero de donde siempre surge en este máster un jugador que aparece en uno de los cuatro días con una rufla, como decimos aquí, una seguidilla, creo que dicen ustedes, de verdis, en una sola tarde, y se coloca al frente de la tabla. Y después, se dedica a defender su score, y es capaz de ganar el torneo, como lo ocurrió con Danny Willett en el hace unos dos o tres años, que aprovechándose de un error de split en el hoyo 12, se llevó el torneo, siendo que era relativamente desconocido en frente a eso, a ese primer grupo de... Yo creo que ahí está la designación. Si alguien lo logra, una seguidilla de los 600 derbis en una sola tarde, ese es el candidato. Luego es muy difícil decir quién es, ¿no? Pero yo creo que son dos grupos diferentes. ¿Puedo decir yo algo? ¿Me dejáis o...? Sí. No queda más remedio, ¿no? Por aquello que el programa es mío y eso. A mí creo que va a ganar Deschambé, que ninguno habéis tenido en cuenta el tema. Me gustaría que gana Tiger, que me gustaría mucho que ganara Tiger. Y creo que puede dar la sorpresa a Ran. Pero va a ganar Deschambé. Recordadme esto, ¿vale? Luego me ponéis de vuelta y media la semana que viene. Si no pasó el corte, sí. Hemeroteca, efectivamente, hemeroteca. Creo que es un jugador. Es un muy buen candidato. Es que es diferente, es distinto. Es un jugador diferente, es un jugador verdaderamente destacado. También me parecería un muy buen candidato, Mariano. Muy buena escogencia. Es que la física la lleva al grado extremo y domina muy bien el laboratorio. Y eso es algo que solo lo está haciendo él. Tiene un swing único. Ese brazo izquierdo, la manera de levantarlo de izquierda a derecha, yo no lo había visto jamás. Una tensión de tal naturaleza. Es decir, lo ve uno por primera vez y no puede creer que sea tan perfecto. Y él lo logra.
Yo lo intenté el otro día y tuve que ir al fisio. Sí, no me extraña. Prefiero jugar a zurdas. Al fate, ¿no? Como decía Víctor. A ver, ¿qué opinas tú, Víctor, con el de Chambé? No pones buena cara, no te gusta demasiado jugando, ¿no? A ver, el Chambé es un gran jugador. A mí me recuerda mucho a un jugador muy antiguo, ya es bastante mayor, se llama Moe Norma, que algunos conoceréis, era autista, jugaba torneos, tiene mucho récord de campo, y hacía un swing muy parecido. Pero yo creo que hoy en día el máster tiene que jugar bien y tiene que conocer muy bien el campo. Yo creo que los jugadores que ganan ahí son por el campo durante años, que conocen cada esquina del campo, cada dardú, cada piano. Y no es pegar un golpe muy bueno, es dejar un golpe mejor un poquito más lejos, pero en el sitio que lo tienes que dejar. Hay otro campo que puedes dejar la bola a 10 metros y hace compás, y ahí, pero ya estaban diciendo, estaban a 15 de velocidad, y esa velocidad muy bien es muy, muy difícil, hacer dos pas y no estás en el sitio. Entonces, aparte de jugar bien, tienes que conocerlo muy bien, sabes exactamente dónde tienes que dejar el golpe. Yo lo veo muy complicado que gane un jugador que empiece el primer año, segundo año. Puedes ir, pero es complicado, la verdad. Es curioso que ninguno hemos dicho Sergio, y al fin y al cabo ganó hace dos años. Pero el cambio que se le ha producido desde hace dos años aquí ha sido brutal, ¿eh? Seguro por eso, porque ganarlo dos veces es... Mira, ya... ¿Qué más ha ganado dos veces? ¿Dónde? Y estuvo muy cerca en el 91, creo que fue con... Sí. Un Buznan, antiguamente se decía que para ganar un grande un torneo como Augusta, como bien ha dicho Víctor, había que perderlo algún año, pero es que hay ahora jugadores precoces que se saltan a veces esa norma. Sí, y parece que Augusta esconde trucos y circunstancias que le hacen especial, y es verdad que es muy difícil que gane un jugador como novato, aunque es verdad que en el caso de Willett ocurrió, pero fue una cosa excepcional, ¿no? Se encontró un poco en el torneo, el mérito que tuvo es que jugó muy bien los cuatro últimos hoyos, pero iba por delante mientras ocurrió lo que ocurrió por detrás. Eso, pues al final le favoreció. Un jugador novato, como le ocurrió a McIlroy la primera vez que se colocó ahí arriba, pues se le escapó el torneo. En fin, es más ese tipo de jugadores que ya tienen esa experiencia, como dice Víctor, que alguien que lidere y que llegue con las opciones claras a los últimos nueve hoyos del domingo y pueda aguantar, efectivamente, pues tiene que ser alguien que tenga un poco más de experiencia, sobre todo en un campo como Augusta. Sí, está claro que por ahí van los temas. Y un Jordan Spieth que ganó el torneo hace tres años y que está hundido en una posición 33 del ranking mundial, estaba viendo. O sea, ¿os acordáis la que lió en aquel hoyo 12 o 13, verdad? En el año siguiente. Es curioso, es un campo, por algo es el máster de Augusta, ¿no? Por algo es. Vamos a ver, yo creo que Spieth está jugando bien, o está jugando bien, esta gente juega bien. Da igual como le den, que va derecho y recto. Yo creo que el problema de Spieth ahora mismo es un poco el pato. El segundo partidador, el segundo pato. Y el flaco. Yo lo veo flaco a Jordan Spieth, lo veo flaco. Lo veo sin masa corporal. No sé si eso le esté afectando, pero lo veo descuidado físicamente. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar con su entrenador en un curso que organizado por la PGA de España, y su entrenador, McCormick, nos explicó que la única diferencia del año 2017 en Jordan a la actualidad simplemente es que trabajan mucho con las estadísticas, y la estadística les dice que su gran año, que le iba a ser el número uno del mundo, la media por vuelta era 69,5 y ahora ha pasado a ser 71. Solo un golpe y medio por vuelta, parece increíble, ¿no? En aquel entonces era el 20 del mundo, ahora ha perdido alguna plaza más, y lo achacaba más un poco en la línea que decía Víctor, por un poco de aciertos en momentos claves en los greens. Parece mentira, ¿no? Que un golpe y medio es bastante. Sí, es brutal, es brutal. Oye, hacemos una parita aquí, ¿os parece? ¿Y qué mejor que vosotros para explicar vuestros campos y vuestra revista?
y así yo no trabajo en este tramo, nada más que vosotros. Víctor, Antequera Golf, Ilvijaos, cuéntanos algo. Bueno, pues Antequera Golf, tenemos ahora esta semana un torneo, se llama el torneo de la Colleja. La Colleja es una planta que es comestible y es muy, muy buena. Te probará, Mariano. Tenemos unas orquídeas de collejas espectaculares. Y la semana que viene tenemos un torneo de gente de fuera del campo. Y el 27-28 tenemos el programa que vamos a hacer la Liga de Antequera. Y ya por una parte tenemos el torneo universitario europeo. Y ahí tendremos pues, 23 a 27 de junio, si no recuerdo mal. Y la verdad es que tenemos el campo en unas condiciones muy, muy buenas ahora. Para disfrutarlo. Mañana lo voy a ver y pasado lo voy a jugar. Y a ver si podemos estar en ese Pro-Am, que ya te lo comenté, el sábado lo hablamos mientras que jugamos, ¿te parece? Perfecto. Don Ander, Río Cerezo, un gran campo y un gran chuletón, ¿eh? También, todo hay que decirlo. Pues sí, el chuletón sigue siendo igual de bueno que siempre. Es verdad que ahora no tenemos la suerte, como ha comentado Víctor, la climatología... en el norte está un poco enrarecida, es verdad que está lloviendo bastante y bien, pero bueno, el campo no está en su mejor momento. Hemos hecho el pincho de greens, hoy se ha jugado un torneo de AES Golf y bueno, pues los greens están muy flojos, es normal, hay que, para tener los muy buenos greens hay que estropearlos, y en 10-12 días vamos a tener un campo fantástico después de Semana Santa sobre todo, y empezamos ahora a partir de mayo con los torneos, con una liga para los amateurs y bueno, pues diferentes torneos. Luego en julio tenemos un bonito Pro-Am, y bueno, ahora empezamos la temporada fuerte del campo y bueno, pues poco a poco intentando que la gente que se vaya acercando pues se encuentre a gusto, disfruten del golf y que consigan bajar el récord del campo de 62 golpes que hizo Alfredo García Heredia el año pasado en el Campeonato de España. Eso un mal día. Víctor, sales en la última partida, haces menos 9 en la última vuelta, saliendo a 2 del líder y no ganas el torneo. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Eso a mí, una o ninguna. A ver, si llego con el 9 y me gana, le doy con el palo, vamos. Ojo, y había que hacerlas, ¿eh? Quiero decir que hizo un día fantástico para jugar, pero hacer menos 9 y que el líder te haga menos 10 manda narices. Yo jugaba con Alfredo y Alfredo juega y no está en el tour porque no tiene que tener más suerte o lo que sea, pero es un jugador que tiene nivel más que suficiente para estar ahí arriba en todos los torneos. Y además es un encanto de tío, ¿eh? Es un tío agradabilísimo, simpaticísimo. Y 6-1 en el race, 6-1. Eso es lo que han jugado al tenis. Sí. Yo creo que jugó 14 euros. Oye, Rodrigo, y cuéntanos, ¿qué tenemos por delante en la revista? Ha salido hace unos días, ¿qué vamos a hacer? Y, por cierto, dime para cuándo quieres el artículo, que también eso es importante en mi vida. Pues la revista Soy Golfista número 91 salió la semana pasada con un tema que ya comentamos aquí en tu programa, que es el valor del green fee, el campo más caro, más costoso que hay en Colombia. Y ha tenido muy buena recepción la revista, hemos tenido muy buena interacción con los lectores y nos aprestamos ya a la número 92 que tenemos en esperamos tener en portada si el resultado de nuestra investigación nos da para eso, que es un tema que nos encontramos en el camino por un accidente de un compañero nuestro de la revista, y es que le robaron la talega, le rompieron, le violentaron el carro y le sacaron la talega y se la llevaron. Y entonces hemos descubierto que hay un mercado de talegas usadas, de talegas de golf de alta gama usadas, que tienen como un recorrido, como un camino conocido. Le estamos siguiendo la pista a eso para ver cómo podemos informar sobre los cuidados que debes tener. Es que una talega
aquí en Colombia, pues por lo menos producto de alrededor de $3,500. Yo no sé ustedes en qué nivel de euros lo tengan, pero aquí estamos en ese nivel. Bueno, es una pérdida lamentable y es una investigación muy interesante que va a salir a finales del mes de abril. Tenemos que leerlo, tenemos que verlo. Volvemos ahora mismo. Por favor, escúchenme y véanme los consejos. Y en nada, en minuto y medio estamos de vuelta. Cuídense. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. De vuelta. Aquí estamos de vuelta. Gracias por estar ahí. Mencionar algo que le estaba diciendo en privado a estos señores. Se nos ha olvidado algo bastante importante. Hotel Antequera, que ya no es Antequera Golf, es Hotel Antequera, Hotel Convento de la Magdalena, y tres estupendos restaurantes, incluido el del campo de golf, en Antequera Golf, que está, es el segundo, o el primero a veces, ¿verdad?, de Antequera en el ranking municipal, y uno de los más, también de los más importantes de España. Y además contarles una cosa, si quieren organizar un torneo, un buen torneo, cuenten con Green City Golf, otro concepto en torneos de golf, que les va a merecer la pena. Hoy estábamos hablando de seguir hablando del máster, aunque tú tienes que contar alguna cosa de la PGA cuando llegue el momento, ¿vale, Ander? Pero oye, seguir contándome. No me creéis con Deschambé, pero ya veréis, ya veréis. Tiger puede ganar, eso está claro. Contarme, ¿habéis tenido la suerte? No creo. ¿Cómo? No creo en un Tiger. No lo veo, No veo, distinto al cariño, a la emoción, al deseo de que lo volviera a hacer, de lo que eso significaría para el golf, porque un triunfo de Tiger, más que Tiger, gana el golf en el mundo, y las multitudes, y los titulares de la prensa, y las primeras páginas de los periódicos en el mundo. Claro, eso sería así, pero la verdad es que no tiene el golf para vencer a estos 15 primeros figuras en el mundo. No lo veo, no es mi candidato. A ver los profesionales, pues, que dicen, pues, ¿eh? Pues va ahora mismo primero. Eso ha quedado bien. No voy contigo, Rodrigo, pero va primero, empatar con Jordan. John, pero igual menos 3. Sí, menos 3. Y está jugando mal, ¿eh?
Está jugando mal. No le hemos convencido que nos gusta la experiencia. Claro. Pero bueno. Puede que lo hagan, pero lo que te decía antes es que el tema de la experiencia es muy importante. Golpes como, por ejemplo, el del Tiger 16, eso no lo sabe hacer. No se lo inventa un jugador que sea nuevo. El que metió a Proxy, que yo decía, ¿te acuerdas, Ambia? Sí, el mejor yo puedo ser el mejor golpe que estaba medio dormido y me despertó, o sea. Esos golpes solamente lo dan, bueno, aparte que eres un crack, pero solamente lo dan jugadores que conozcan el campo perfectamente. Los demás jugadores que hubieran tirado bandera, hubieran hecho bogey, y se inventa un golpe para intentar hacerlo para un verde. Y eso es muy importante en el pase. Sí. ¿Estás hablando de la bola Mike? Justamente. Esos golpes, hay muchos jugadores muy muy buenos en el mundo ahora mismo. Pero que tengan esa visión de juego, hay pocos. Y que sepan esa visión de juego dentro de ese campo, es muy difícil. Antes conocía a Chema Lozada y yo a Miguel Ángel Jiménez, somos amigos de los dos. Y nos cuentan historias del máster y ellos dicen que ellos conocen el campo muy bien. Pero Víctor, perdóname, te contradigo. Es más la calidad del juego inmediato, del momento, lo que hace que domines el campo. Con la experiencia no lo logras. La sola experiencia, la buena lectura, todo lo que tú quieras de experiencia con el conocimiento de campo, no te lo va a permitir si tu juego no tiene lo fino que se necesita para dejar la bola donde es, para entrar en regulación, para ganar los fairways. Tú lo que necesitas es no cometer errores, es acercarte a la bandera, y eso no, con experiencia solo no lo logras. Eso está claro, pero yo creo, no por decir que los demás han malo, pero yo creo que estáis jugando a medio gas, es casi como los demás, ¿eh? O sea, yo mi opinión, mi humilde opinión, que a lo mejor estoy equivocando y me estoy pasando tres pueblos, como si ahora sí, pero yo considero que Tiger es muy, muy, muy bueno. Está ahora en un momento muy bueno. Yo lo que creo es que Augusta es un torneo especial, es un campo donde se preparan unas condiciones diferentes, es un campo de los más generosos desde el tee, en el sentido de que el RAF no penaliza tanto como otros torneos, como puede ser el US Open. Es un campo de mucho truco, de saber qué golpe te quieres dejar el siguiente, según a qué posición de bandera. Hay determinados golpes que no te puedes dejar, son muchos pequeños detalles que tienen una influencia en la tarjeta superior a 4 o 5 tiros, que efectivamente el que quiera ganar necesita un buen golf, pero muchas veces no gana el que mejores tiros pega, sino el que sabe elegir la mejor decisión en momentos determinados. El año que gana Sergio, la capacidad cuando la tira en el 13 a la izquierda, el saber jugar corto, no precipitarse, ese 5 que saca en el 13 da pie a que lo que luego ocurrió con el Eagle del 15, o sea, luego se relanza, ¿no? Cualquier mala decisión, adiós el torneo. El torneo lo puedes perder cualquiera de los 4 días, pero para ganar los jugadores saben que hay que llegar vivo a los últimos 9 hoyos. Es muy difícil que alguien consiga una ventaja antes de esos 9 hoyos como para que los 9 hoyos sean un paseo. Entonces yo estoy muy con Víctor en ese sentido. Veo que ha hablado mucho con Miguel de lo que es ese torneo, y es verdad que es un torneo especial en este sentido. No es como en otros torneos, que gane el jugador más sólido de tía green. No sé, yo, es mi opinión. Yo me reafirmo en que lo va a ganar aquel no novato, sino desconocido, que va a conseguir una seguidilla de 6, 7, 8 verdes en una tarde. Ese es la persona que es. Y es la competencia entre los 2, 3, el clásico Fowler que siempre persigue, el clásico Justin Rose que siempre persiguen, contra un nuevo que se está manteniendo en la parte de arriba. Ese es mi pronóstico. Bueno, queda en hemeroteca, Víctor. Mira, el año pasado, el golpe de John Rahm del hoyo 15, la tiró de agua,
¿vale? Está leyendo comentado. Cuando tienes la bola un poco más rápida, ahora suele salir más fuerte. En el ajuste es al revés. El tipo de que le gusta ya hace que la bola salga un medio palo menos. Y yo creo que por eso fue lo que se fue el agua. Yo el golpe, como él pensaba que iba a salir la bola, normalmente es nuestro campo. Pero Augusta es diferente. Es otro tipo de juego. Es otro tipo de hierba. Y es verdad que hay muchos jugadores muy buenos que te pueden ganar cualquier torneo ahora mismo. Porque se va a pasar a uno que no le gana nada en su vida. Pero el Augusta es diferente. Tienes que saber colocar la bola muy bien y tienes que saber qué golpe tienes que dar en cada momento. Y eso te hace la experiencia allí. Y te haya ganado cuatro grandes ahí. ¿Habéis podido jugar alguna Augusta? Yo sí, la Play. La Play. Esto hay que resolverlo. Para el año que viene nos vamos los cuatro para allá, Yo es un sitio que me gustaría conocer y es obligatorio para gente que... Obligatorio. Lo que pasa que luego las circunstancias económicas te lo tiene que permitir y luego sobre todo que es un club muy, muy especial. Como no tengas la ayuda o el contacto, no hay muchísimos jugadores que me siguen jugando y me gusta, que han jugado en muchísimos campos del mundo pagando, pero es de esos campos que les falta. Entonces, pues, aparte de ahorrar, necesitamos alguien que nos eche un cable. Bueno, pues oye, todo es hablar, no sé, con el presidente de la PGA o con algo así, ¿no? Y que nos eche un cable. Pero ustedes jugadores profesionales de alto nivel, ¿qué prefieren? ¿Estos campos diseñados en computador con los verdes, los colores, las flores, todo fríamente y químicamente calculado por la técnica? ¿O los links abiertos de Inglaterra sin árboles y a campo abierto? ¿Qué golf prefieren? Vamos a ver, yo no he jugado nunca el Masters, pero he jugado el Senior Open el año pasado en St Andrews, en el Golf Course, y es un tipo especial de golf. Hay costas que no te encuentras, que no sabes que no te vas a encontrar, te encuentras un bunker que te juega para atrás. Y es también colocar mucho la bola. Es muy parecido también al macho, diferente tipo de hierba, diferente campo, pero mucho más rústico, digamos, pero se juega de igual manera, se juega colocando la bola en un sitio, tirando en un sitio, no pegando el en un hoyo, tirando, por ejemplo, hay hoyos, yo jugaba el hoyo 14, yo jugaba por la calle del hoyo 7, no, la calle del hoyo 6. Entonces, allí me dijo mi ángel, Víctor, este campo de izquierda. Ya siempre por izquierda. Además, que te ponías por izquierda y decías, mira, para allá, es que son 50 metros por izquierda, que tú tiras para allá. Y ahí estaba siempre perfecta. Entonces, son diferentes tipos de campo. Yo no juego nunca el máster, ojalá. Por menos ya verlo. Pero es muy difícil. Pues, yo que no he jugado ni en uno ni en otro, me quedo con Augusta claramente. A mí me parece. No tengo ese sentimiento de esa tradición, de esa historia y esa profundidad, ¿no? que escucha a todos los jugadores que el Open en ese sentido, los campos links son diferentes, pero al final esa belleza, esa calidad, es espectacular, ¿no? El poder mantener por muchos medios que se tenga un campo en esas condiciones o que caiga un diluvio y que en dos días o en horas tengan los medios para tener el campo como lo quieres, pues a ver, es muy americano, pero tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito, efectivamente. Oye, como tiene mérito, si estáis buscando encontrar una propiedad en España, en cualquier punto de España, Century 21. Century 21 te lo va a resolver en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Antequera. Si quieres un campo de golf, se lo encuentra. Si quieres una plaza de garaje, un piso, un chalet, Century 21. Y específicamente, Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, te lo va a resolver de maravilla. Como también hay más campos en este mundo, aparte de Antequera Golf, excelente, y Río Cerezo, que también lo es, Golf Valdeluz, que yo soy abonado de allí, y a mí me gusta mucho jugarlo porque es un campo muy abierto. Tiene árboles, pero efectivamente puedes jugar por la izquierda, por la derecha, y es difícil que te salgas de calle y que pierdas bolas. Golf Valdeluz, además, con una excelente restauración también, merece la pena que lo visiten. Como también merece la pena que visiten Dublin House, en el centro
de Guadalajara, justo al lado del ayuntamiento, en medio de la Plaza Mayor. Ander, que va a venir en breve, porque su hija le gustan los campamentos en Guadalajara, pasa a comer allí y hacemos un programa, ¿eh? Vete haciendo la idea y hacemos un programa en el Dublin House, ¿vale? ¿Te parece? Me parece fenomenal. Volvemos ahora mismo y seguimos contándole cosas de todo y también de la PGA, que ahora yo creo que ha llegado el momento que cuentes ahí qué circuito Seve Ballesteros va a haber. Cuídense, ¿no? Y por favor, écheme un vistazo a los consejos. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, de nuevo aquí en la última parte, y no por ello menos importante. Yo lo que quería comentarles es una cosa: si quieren que su hijo de 18 a 16 años juegue al golf, no como Ander, que no, del Barcelona no, del Barcelona no, sino como un gran jugador del Real Madrid, tienen que ir a la escuela de fútbol de San José y Madaleno, Isidoro San José y Enrique Madaleno, que es el campo de fútbol que tienen. Y para ver cualquier detalle de este tema, lo que tienen que visitar es la página web que es campodefutbol.com, ¿vale? Ahí tienen todos los detalles. Del 1 al 15 de julio y del 16 al 26 de julio. Quedan escasamente 10 plazas, pero todavía lo pueden conseguir, ¿vale? Y son del Madrid, ¿eh? Y son del Madrid, que es la perfección jugando al fútbol. Esto lo digo yo, que para eso soy del Madrid. Si además quieren jugar un campo distinto, hablábamos del Máster de Augusta, bueno, si quieren jugar en la Bestia, que es como ahora se la conoce, vengan a Cabanillas Golf. Yo soy socio, es un gran campo, y también tráiganse bolas, tráiganse unas cuantas bolas, no sé, 14, 16, 18, un saquito por si acaso, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 con agua. Campo divertido, divertido. Y por último, recordarles una cosa: si quieren unas redes sociales estupendas, que vendan, una página web que realmente les dé viralidad y les posicione en internet, Mi Negocio Web. Mi Negocio Web lleva las redes sociales, por ejemplo, sin ir más lejos, de Río Cerezo, o por ejemplo, sin ir más lejos, las mías personales.
O, por ejemplo, sin ir más lejos, las de Arte Nogal, las de Guadalpín Manmus y un montón de clientes más. Por cierto, mi negocio web somos mi mujer, mi hija y yo, pero lo hacemos muy bien, que para eso lo tengo que decir. Sigamos, como lo hace muy bien la PGA, como lo hace muy bien Ander Martínez, que además es el responsable de todos esos torneos que va a tener la PGA en los próximos meses, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, estamos trabajando para tener un circuito pues en una versión mejorada de la del año pasado, ya que fue la primera vez que, el primer año que lo hicimos, y bueno, la mayoría de los campos van a repetir y ahí estamos, con muchas ganas, con mucha ilusión. Las circunstancias económicas del país pues no ayudan a que los patrocinadores lleguen como nos gustaría, pero bueno, ya están llegando unos cuantos, no por ello importantes. Estamos encontrando bastantes apoyos institucionales y pronto haremos público el calendario, que serán de unos 8 o 9 torneos, y la verdad que estamos trabajando mucho, estamos consiguiendo cosas que antes no se habían conseguido y bueno, pues la verdad que muy contentos. Con ganas de empezar, empezaremos en junio y a ver qué pasa. Bueno, si Dios quiere estaremos en alguno, ¿eh? Tanto Víctor, Rodrigo, si hay suerte y este año viene para de vacaciones para España, también verá alguno. Y nosotros, quiero decir, mi familia y yo, como siempre, ¿eh? Oye, vete contándonos a lo largo de los próximos meses esa situación, ¿te parece? Sí, perfecto. Pronto anunciaremos la presentación y bueno, pues la verdad creo que mucha gente se sorprenderá positivamente y bueno, pues estamos poniendo todos los esfuerzos, estamos consultando pues muchas de las cosas con jugadores importantes y entre todos conseguiremos que España tenga un circuito nacional importante donde la gente y los profesionales que quieran competir pues tengan sus torneos y bueno, y por qué no, son al final oportunidades que la gente joven que quiera seguir evolucionando y no tan joven, que quieran estar preparados para tener los éxitos como tuvo Víctor el año pasado para circuitos senior o torneos importantes, pues poder estar en juego pues es más que una ilusión, es una necesidad, ¿no? Entonces, pues en eso estamos trabajando y la verdad que, como decía antes, estamos contentos por los resultados que estamos obteniendo y con muchas ganas de hacer público el calendario y esas novedades que comentaba antes. Víctor, ¿tú vas a jugar? Yo no tengo tiempo ni para terminar. Yo me he apuntado ya a la previa del British Open Senior, jugaré la campaña senior. Y después tenemos un circuito andaluz de pruebas que se juegan los lunes, que son de México de Falso, para poder jugar su prueba. Y la verdad es que llevamos los campos y vamos casi dos campos. Y yo de verdad llevo muchos temas con diarios porque está un poco separado. Es complicado salirte a jugar de la semana. Es difícil. Bueno, pero tenéis en la PGA andaluza tenéis un buen circuito también, ¿no? Sí, exactamente. Jugamos 7 pruebas. Y con eso vamos casi, no tengo que decir 100% lleno, pero bueno, me gustaría jugar más, pero es muy complicado. Ander lo sabe, que cuando estás en un club, complicado. Víctor, pero esos torneos son, Se ha cortado, Rodrigo. No sé qué ha pasado, ¿verdad? Se nos ha quedado congelado, a ver si se recupera. Y nos cuenta, oye, contarme, estamos en el final, nos quedan 5 minutillos, contarme cosas, mientras lo recuperamos a Rodrigo. Yo quería decirle a Víctor que efectivamente poder competir ya en trabajando, dedicándote a ello, si ya de por sí es difícil, lo único
único que nos salva en la situación actual es que como el nivel de exigencia es diferente, pues conseguimos hasta divertirnos, pero efectivamente ser competitivos en las circunstancias que ha dicho Víctor, pues muchas veces es prácticamente imposible. Pero bueno, cuando te llega una serie de circunstancias como las de que le pasó a Víctor, que pues hombre, el gusto y el placer de conseguir buenos resultados, pues supongo yo que serán especiales, ¿no, Víctor? Sí, bueno, o sea, practicas también un poco, pero no practicas ni, no practico ni un 10% de lo que practicaba cuando jugábamos en aquella época antes. Yo tengo, trabajo todo el día, trabajo tarde, y yo suelo jugar a lo mejor nivel de hoy a un domingo. Pero es que no tengo más tiempo. Entonces, irte a jugar por un montón de señas, pues voy a jugar porque sé que más o menos puedes quedar ahí. Pero ir a jugar con esta gente que tiene 10 o 15 o 20 años menos que yo, y se juegan 50 metros más que yo, es muy complicado. Entonces, realmente los jugadores de mi época, de mi edad ya, pues empiezan a jugar el senior y si algún torneo, bueno, la verdad España sí lo juego, me gusta jugarlo. Pero juego bien, bueno, fue una de cuarto hace 3 años, pero porque fue espectacular y esta gente juega mal. Y tiene, y me figuro que tienes que conocer muy bien el campo también para hacer un buen resultado, claro. A ver, yo soy un jugador que no me pego fuerte, un jugador que voy muy derecho. No soy un jugador que soy un gris, tengo un 80% que me he cogido. Entonces, si es un campo que es estrecho, a mí me viene bien. Un campo que sea ancho y que haya que darle fuerte, realmente creo que se va a ganar. Pero pierdo ventaja con respecto a los jugadores. Claro. Bueno. Mucho talento natural, Víctor, para poder estar ahí sin practicar, mucho, mucho talento natural. ¡Ah, oh, suerte! ¡Punta suerte! ¡Ya está! Él siempre habla de la suerte, pero no es verdad. Mira, yo me casé hace poco, hace 4 años me volví a casar, y mi mujer me acompaña siempre, y yo creo que, no te voy a decir el 100%, pero el 95% de mis resultados son gracias a ella. Me acompaña, está conmigo, lo paso bien, antes no disfrutaba tanto de vez, y ahora sí disfruto. ¿Por qué? Porque viajo con ella, me hace el cali, lo paso bien por el campo, y si hago 2 menos, hago 2 menos, si hago 2 más, hago 2 más. Entonces, pues tenemos que hacer. Qué bueno lo que acabas de decir, ¿eh? Eso ayuda mucho, sí. Tú saliste de con esa cintura y esa libertad, pues ayuda mucho más. Muchas veces practicas mucho, te genera una presión adicional y no obtienes los mismos resultados cuando tus ingresos dependen de esas circunstancias y el golf jugar con esa presión, pues es que el rendimiento se nota muchísimo. Claro, y es lo que digo, mi mujer me acompaña a todos lados, me apoya, está siempre conmigo, y es diferente. Está acompañado, te encuentra gusto en el campo, y creo que no es 100%, pero un 95% de mi resultado último se conoce a ella. Y eso es así, las cosas son como son. Y no es muy tan importante. Has dicho además que disfrutas más del golf, ¿eh? Disfrutas más del golf, así. Sí, sí. Al final, el bonito día de golf es lo complicado de encontrar, y es cuando realmente se pasa bien y cuando se disfruta del golf, incluso compitiendo. Ander salía con su hija en el campeonato de España, ¿verdad? Sí, un poco en la misma línea, ¿no? Como decía Víctor, pues sabes que no estás preparado, sales con mil historias, y yo, por ejemplo, ese torneo, pues porque a ella le hacía muchísima ilusión. Si no, no lo hubiera jugado. Ya viví la experiencia anterior del año anterior y estás a todas las cosas. En fin, falta agua aquí, falta no sé qué, estás a todos los detalles. Y si ya es difícil encima jugar así, pues dices, pues prefiero estar más pendiente de la organización, etcétera. Pero bueno, a ella le hizo mucha ilusión hacerme de Cádiz, y qué cosa más bonita, ¿no? Que Víctor sabe, hemos viajado mucho solos, nos hemos arropado entre nosotros, y tener gente cerca que te quiera, que pues te pone en esa situación de esa satisfacción, ¿no? De jugar casi como en equipo, y es precioso, la verdad. No, y a ver, por ejemplo, hay veces que juegas mal y te encuentras mal y también te regaña. Y dices, ¿pero qué haces? Y te da la atención que te ayuda también. Claro, es todo. Sabe cuándo hay que hacerlo, ¿verdad? Claro. Me tenéis que permitir que os cuente una anécdota. El hoyo 17 de Río Cerezo es un green en isla, lo conoce Mariano, sí. y fallo la calle a la derecha y me queda un golpe de 130 metros de la bola regular colocada y me queda hierro 8, última vuelta. Venía jugando bien, menos 3 la última vuelta, y digo, va, la juego corta, un layup y tal, y un bogey, salvo los muebles y tal,
Y me ve mi hija y me dice, ¿cómo que no la vas a tirar a green? Si yo desde aquí la tiro a green, tiene handicap 35. Y le digo, pero mira, ¿cómo que la tiras a green? La tiras pero no llega. Bueno, muchas veces voy al agua, pero alguna vez ya me he metido en el green. Y solo ese hecho ya te hace, dice, bueno, ¿qué más da si la tiro al agua o no? Vas, la dejas al lado, la dejas al lado, es curioso, pero si no estás convencido, la tiras al agua y ya cuando le quitas, pues, son anécdotas que la recuerdas con un cariño muy, muy especial. ¿Y la pusiste en el green? La puse en el green, claro, la tuve que subir. Bueno, señores, que me ha gustado mucho el programa. Ha sido una pena perder a Rodrigo por cuestiones técnicas. Ayer fui yo, que no lo hemos dicho, lo dejo para el final. Bueno, lo ha dicho Rodrigo un poco. Hemos tenido que repetir este programa porque se me reinició 4 veces el ordenador. Nuevo, extraordinario, maravilloso, con todas las tecnologías del mundo. Y con el Windows 10, que se me reinició varias veces. Pero hemos conseguido un buen programa. Yo me gustaría seguir contando con vosotros cuando queráis y podáis. Y ha sido un verdadero placer. ¿Cuento con vosotros para más programas? Sí, ya se puede. Para mí es un verdadero placer, Mariano, ya lo sabes. Y nada, nos enseñas, nos das clases de cómo va la tecnología actualmente y a todo lo que podamos colaborar, ya sabes que aquí me tienes a tu disposición siempre. Pues me despido en nombre de Rodrigo, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Sigan ustedes, soy golfista.com.co y os deseo a ti, Ander, espero verte pronto, y a Víctor le veo mañana, sin ir más lejos. Sí. ¿Vale? Perfecto. Ander, un placer verte otra vez. Adiós, mañana. Adiós, mañana. Con el corazón, que con el alma no puedo, y muchísimas gracias por todo. Cuidaros. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chao. Adiós. Ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com.
Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-233. Guadalajara, España. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.